dentro de unos minutos, aquí en el Spartak Stadium de Moscú, se va a celebrar un Bélgica-Túnez interesante, importante, para ver si el equipo de Robert Martínez puede encabezar el grupo y clasificarse para octavos de final. Pero hoy la Copa del Mundo de Rusia 2018, lo que está pendiente es de Alemania, Die Mannschaft, como dicen los aficionados, de Joachim Löw, donde deben vencer a Suecia, un equipo que la verdad no es lo que era sin Zlatan Ibrahimovic, pero que siempre resulta incómodo. La Alemania nunca ha caído en una fase inicial de un mundial, por eso siempre tiene razón aquello que decía Gary Lineker, de que el fútbol son 11 contra 11 y siempre acaban ganando los alemanes. Pero en los últimos tiempos la verdad no sucede como con anterioridad. Vamos a ver qué tal se le da hoy a Die Mannschaft el partido contra Suecia.